El proyecto productivo y turístico de la comunidad Balsayacu se fortalece con el apoyo de las autoridades. Bajo este marco, el GAD parroquial de Puerto Napo entregó este 4 de julio del 2021 un bloque de baterías sanitarias a los socios del proyecto turístico. Ahorita ya tenemos la batería sanitaria y quiero agradecer en verdad de todo corazón a las autoridades que nos están apoyando día a día, como la prefectura, el presidente del GAD parroquial y sus vocales. Es un trabajo muy bien hecho, una obra muy buena que nos sirve para poder continuar con este proyecto nosotros, para poder expender las comidas típicas de aquí de la comunidad. Según el presidente del GAD parroquial, Rigoberto Gavilanes, el bloque de baterías sanitarias se construyó con un presupuesto de $9,890, presupuesto propio del GAD local. Esto con el fin de que sea un complemento para la actividad turística y productiva. En sí, la comunidad de Balsayacu hoy ya puede tranquilamente hacerle la reapertura para recibir a los turistas y de paso ya hacer de utilizar el fin que se tenía, que es la preparación de la comida ahí mismo en la comunidad. Entonces nosotros como gobierno parroquial le hemos entregado esta batería. Gavilanes además dijo que seguirá trabajando coordinadamente con instituciones para capacitar a la ciudadanía en temas como la atención al cliente, arte culinario y otros, con el fin de fortalecer y promocionar el emprendimiento comunitario. La promoción turística, que es bienvenidos por parte de ustedes como medios de comunicación, que hace que la ciudadanía sepa que existe este lugar, un lugar nuevo, un lugar apropiado para visitarlo en familia, especialmente los fines de semana, que la comunidad va a dar el servicio de comida, el servicio de pesca deportiva. En pocos días más, la comunidad de Balsayacu ofrecerá cachamas y tilapias frescos a precios cómodos, por lo que el presidente invitó a la ciudadanía a visitar y con ello dinamizar la economía local, valorando nuestra identidad cultural. Segundo Toapanta, Noticias al Día.